La secretaria de Hidrocarburos, Ivonne Favara, y el presidente de Andes Petroleum Ecuador, Zhao Xinhun, suscribieron el pasado 25 de enero del 2015, en el auditorio del Ministerio de Sectores Estratégicos, dos contratos de exploración y explotación de los bloques petroleros 79 y 83 del suroriente ecuatoriano. Los bloques están ubicados en la provincia de Pastaza y son parte de la 11ª ronda de licitaciones para el suroriente, que el Gobierno Nacional sacó a licitación en el año 2012. Las empresas asiáticas adjudicadas son China National Petroleum Corporation, CNPC, y China Petrochemical Corporation, Sinopec, que son parte del consorcio Andes Petroleum. Durante la firma del convenio, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Giannuzzelli, resaltó que la firma de este acuerdo es una muestra de que las políticas que ha implementado el gobierno ha generado confianza en los inversionistas extranjeros. Esta confianza se ve reflejada en el monto de inversión que realizará la compañía Andes Petroleum para la etapa de exploración, que asciende a 72 millones de dólares en los dos contratos, en un periodo de explotación de hasta 4 años y prorrogables por 2 años más, luego de lo cual se entrará en la fase de explotación. Definitivamente, hoy es un día muy importante para la industria petrolera nacional, porque el mensaje que estamos dando es que hay que el exportador genera confianza, que nuestra industria petrolera genera confianza para la inversión extranjera. Pero yo diría que es muchísimo más importante que haya empresas que inviertan en áreas de exploración a riesgo. El ministro Carlos Pareja Giannuzzelli informó que se inicia el proceso para la exploración del suroriente y que para mediados de año está previsto realizar una nueva ronda petrolera. Los bloques adjudicados son exploratorios con alto riesgo geológico que se encuentran alejados de la infraestructura vial y petrolera, por lo que su búsqueda es difícil y costosa, razón por la que la contratista asume todos los riesgos y costos.